Bill en la guantera. Parece de alcantarilla. Solo bébelo. Si encontramos a Robbie, querrás estar despierto. Entonces conduce más rápido. Me siento como en una mecedora. Nada de música. Estamos en misión. Sí, ¿qué se supone que haremos? ¿Conducir todo el día buscando una camioneta? No, pero con suerte, nuestra amiga en común nos dará la dirección. ¿Qué diablos? Extienda la mano y vuelvan. Respire profundo y liberen todas sus cargas. ¿Así es la rehabilitación? Es una de las mejores instalaciones del país. Hola. Concéntrate, ¿quieres? Vinimos por negocios, no por placer. Bienvenidos a Malibu Canyon Recovery. Muy bien, haces algo muy valiente. ¿Qué? No me registraré. Yo no soy un cobarde. Entiendo. Puede ser difícil al principio. No te preocupes, se acostumbrará. Seguro que sí. Sí, ríete, Laruso. Shannon. Hola. Oh, me encanta verte. A mí también. Por favor, agradece a la Amanda de mi parte. Ese aceite de esencia de lavanda que me envió me ayudó muchísimo con el insomnio. ¿Aún vas a las reuniones de felicitaciones y preocupaciones? Sí, así es. Es genial. Sí. Hola, Johnny. Hola. ¿Te ves bien? Tú también. Gracias. Cuando Daniel dijo que quería hablar sobre Robbie, no esperaba realmente verlos a ustedes dos juntos. Sí, bueno. Lo que sea por encontrar a nuestro hijo. Tenía muchas ganas de salir de aquí para poder ir a buscarlo, pero mi entrenador de vida me aconsejó no hacerlo. ¿Tu entrenador de vida? También puedes prenderle fuego a tu dinero. Johnny, la rehabilitación hizo maravillas en mí. De hecho, funciona para mucha gente. Me alegra que estés mejor, de verdad, pero no necesito vacaciones de rehabilitación. Bueno, es porque tu idea de vacaciones es ir a un show de Monster Trucks, Johnny. Oye, Truckasaurus era genial y te encantaba cada minuto. Solo fingía. Es mentira, sé cuándo finges. Bien, chicos, vinimos aquí para ver si sabes a dónde pudo ir Robbie después de tomar el auto. Lo conoces mejor. Lo único que sé es que siempre que Robbie se metía en problemas, esos tontos estaban ahí. Dime, ¿qué tontos? Uno se parece a Chris Brown y el otro parece quizá latino. Genial, tonto y más tonto. ¿Cómo encontraremos a esos idiotas? Sé dónde están. ¿Clase? Trabajaron duro hoy. Antes de que se vayan, tengo un pequeño regalo. Quiero presentarles a un amigo. ¡Oh!